A todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver los mayores fallos y momentos graciosos de CSGO en el último mes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío, creo que ha sido el let's go más afónico de la historia. Vamos a ver, chicos y chicas, los mayores fails y momentos graciosos, como he dicho, del último mes, porque da para mucho. Tendremos sobre todo streaming, habrá alguna cosa profesional, pero como digo, por si queréis, que es como uno de los vídeos similares que hemos tenido anteriormente, de los fails del último año y tal. No tiene nada que ver, créeme que no hemos visto ninguno. No te puedo creer, cacha. Lo gracioso es que el tío ni reacciona. Ha matado a dos de su equipo y el tío ni reacciona. Está pillando la espalda, what? Está pillando la espalda perfectamente. El problema es que, claro, que es un 2 para 5. Necesita 2 kills como mínimo. Mira, dice, no quiero ni verlo. O sea... Momento duro, momento duro. Era una situación complicada. No, no, no. No puede ser. En un 1 para 2 hace eso el cabrón. En un 1 para 2 y encima perdiendo 6 a 2. Que va perdiendo. Seguimos. No sé quién es este chambo, pero tiene un pelazo de la hostia. A ver qué quieres hacer. Pero chiquillo... Guys, you hear me? Guys, you hear me? ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Qué es eso que aparece en la pantalla? ¿What? Estoy flipando. Hay Fallen. Hay Fallen. Hay Fallen. Carencias, carencias, chicos y chicas. Pero no pasa nada. No pasa, bueno, sí, sí pasa, porque al final acabaron perdiendo el partido. Seguimos. Vale. No pasa. Es el bot. Es el bot, es el bot. No me puto jodas, tío. Esta es la exe simple, ¿no? Quiero recordar. No, pero que está el perrito ahí. No seas así, por favor. No seas así, sé family friendly. Más con tu perrito al lado. Que no te vea agresiva, pero bueno, pero chiquilla. De la que se ha librado el otro. Me cago en 10. ¡Joder! Bueno, aquí esperando al plante, supongo. Se está extrañado. Y una cosa, porque los rusos... Hay muchos rusos que tienen como maniquís. ¿Qué mierdas es esto, tío? ¿Qué mierdas es esto, tío? La madre que me parió. Es la peor mira que he visto. Es que, ¿cómo matas con eso? Si es que a la mínima que estés quieto es imposible. Qué puto inmortal. O sea, qué puto mortal ha pegado. Ah, el tío está flipando. Bueno, al final ganan la partida. Sigamos. No podía haber salido peor. No podía haber salido peor. Menudo desastre, loco. ¡Kenny! O Kenny es otro que también... Bueno, Kenny... Solo la vas a un puñetazo. Con ese puto bíceps que tiene, ¿cómo no la va a tumbar de un derechazo? Qué manía. Pobres sillas, O sea, desde aquí hago un llamamiento a que las sillas no sean... Bueno, no sé si vosotros lo hacéis. Decidme en los comentarios, ¿alguno de vosotros va pegando a las sillas? Este tío ha salido antes, ¿no? Este tío ha salido antes, o sea, no me gustaría ser él. Se puede hacer un documental con sus plays, la madre que me parió. Qué risa tiene el cabrón. Hostias. Menuda cara ha puesto el compañero. Vale. Se va a caer. No hay peor manera de empezar una partida que esa. Nos pide silencio. Vamos a hacerle caso. Eso, ¿por qué los rusos tienen maniquís? ¿Para pegarle este hostias al maniquí? Es que hay un montón. Y eso que ha parado, y eso que ha visto que la estaba cagando y ha parado. Creo que la ha dejado 10 de vida. No, Mones, y tú no. A ver. Te va a matar. ¡Lo acuchilló! No, Nico, no te pegues, por favor. No te pegues, por favor. Vale. Está pidiendo que... Está diciendo que vayan A. Y de hecho ha tirado el molly para que no vayan B. Tiene una Pepe Bison. Es el ruso troll. Es el ruso troll de todas nuestras partidas, chicos. Bueno, y Apex, siendo muy cabrón, de hecho siempre se ríe. En plan, menudo cerdo, Se lo toma con... ¿Cómo hay que tomarse las cosas? Si te... Pues te has quedado sin ratón. Como ese ratón haya sobrevivido, me descojono. Joder, cómo van los rusos, Cómo van los rusos. No way. Te lo mereces. A ver, las cosas como son. Te lo mereces. Te lo mereces. ¿Y dónde está la VP? La ha tirado encima el cabrón. La ha tirado encima el cabrón para que no la pudieran recoger. El problema de los jugadores de 3K. Que piensan que todos hacen fake. Ha intentado ir de listo y se ha estampado. Vamos a ver Taz. Taz sigue vivo, como podemos ver. Le acaba de acuchillar Snacks. Le acaba de acuchillar Snacks. Pero Snacks, por favor, con lo que habéis vivido. Bueno, ¿este ahora es el Cobra Kai o qué estoy viendo? Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Le van a echar. Pues le acaban de echar de gratis, Bueno, que sepamos. Freakzoid es este, ¿no? Es el mejor humo que he visto de la historia. Está tristón, está tristón. Menos mal que este no mete puñetazos a nada, porque desmonta todo lo que toque. Vamos a ver. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué mierda es? Pero ha hecho el puñetero retrasado y acuchilla a uno. ¿What? Evidentemente lo ha hecho sin querer. Evidentemente lo ha hecho sin querer. Hombre, buena forma de limpiar el humo, ¿no? Un clicazo y ale. Le va a matar. Al de la derecha le va a matar. Vale, ¿no le mata? ¿En qué momento? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba tan concentrado que no lo ha visto, de verdad. Le va a matar desde el medio, que te apuestas. O desde corta. Creo que en corta he visto... What? What? ¿Ha sido lo del fantasma ese? No entiendo absolutamente nada de lo que acaba de pasar. ¿Pero qué? ¿A vosotros os va así el puto revólver? Porque a mí nunca me ha ido así, Mama. Vale. No. Por favor, que está FK. Me cago en 10. ¡Pero mata al otro, bobo! ¡Eres una bobina! ¿Qué estoy viendo? Y bueno, Tarik. A ver si sigue... A ver, Tarik, o sea, seamos sinceros, Tarik le ha estado 2 metros a la izquierda, compañero. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.